Yula, pues, es un animal que ya está llegando y sobrepasando sus expectativas de vida con respecto a otros elefantes. Manyula es la sobreviviente más longeva del Zoológico Nacional. Sin embargo, ha entrado a la edad de riesgo. Manyula está, pues, ahorita en un tratamiento médico. O sea, básicamente, pues, por su edad, ¿verdad? Ya es un animal de 60 años que en América podemos decir que El Salvador tiene uno de los animales asiáticos, elefantes asiáticos, que han llegado a su mayor edad. Y es que los registros dicen que el promedio de vida de un elefante en cautiverio es entre 50 y 60 años y 100 en su hábitat natural. Su estado de salud es aceptable, sin embargo sufre de serios problemas, los cuales serán supervisados por un experto guatemalteco. Cuando venga el veterinario vamos a tener, porque él es un especialista en elefantes, vamos a tener ya un diagnóstico realmente que nos diga, o sea, no podía yo aventurarme y decir, miren, aquí tenemos una manyula para 5 años, una manyula para 10 años, o puede ser para meses, pues. O sea. Existen contradicciones de su verdadera edad, sin embargo festejará en el mes del niño sus 60 años de vida. Nació en Calcuta, India, en 1952. A sus 2 años, Manyula fue separada de la manada y llevada hacia Alemania. Un año después, fue embarcada con 17 especies más hacia El Salvador, convirtiéndose a los 3 años en la más impresionante adquisición del zoológico. En América podemos decir que El Salvador tiene uno de los animales asiáticos, elefantes asiáticos, que han llegado a su mayor edad. Decenas de especies han perecido en este zoológico. Manyula es la sobreviviente más longeva. Sin embargo, ha entrado en la edad de riesgo. Los registros dicen que el promedio de vida en cautiverio es entre 50 y 60 años y 100 en su hábitat natural. Ya Manyula, pues, es un animal que ya está llegando y sobrepasando sus expectativas de vida con respecto a otros elefantes, ¿verdad? De hecho, el caso de su más cercana especie, que era en el zoológico La Aurora, pues, que falleció hace 2 años, de 52 años de edad, pues Manyula, a sus 60, está mostrando también tener, pues, una salud bastante buena. Sin embargo, sufre de problemas de estreñimiento y gases. Su dieta alimenticia de 300 a 400 libras diarias de fruta ha sido modificada. Está presentando un par de dolores como de cólico, pero también se le están dando medicamentos para expulsión de gases. Entonces eso se está haciendo a diario. Pues ya que, pues sí, la semana pasada pues tuvimos una manyula que se estaba echando con mucha frecuencia. Manyula podría ser el primero y último elefante en cautiverio que podrían ver los salvadoreños. Debido a que está en peligro de extinción, a nivel mundial la tendencia es dejarlos en libertad. Lastimosamente no podemos ir en contra de las corrientes mundiales, ¿verdad? Y difícilmente vamos a poder contar con un sustituto. Hasta hoy por lo menos 3 generaciones conocen y han compartido con la enorme elefanta, quien en un registro récord logró reunir en uno de sus cumpleaños a unas 50.000 personas. Nuria Melara, Noticieros TC.